Muy buenas gente, ¿qué tal? Bienvenidos a un vídeo más, bienvenidos en este caso a Payday 3. Hoy os traigo un vídeo bastante gracioso, una pequeña historieta que ocurrió hoy de hecho en el canal de directos, que lo tendréis abajo en la descripción por si queréis pasaros. Estamos ahí jugando con vosotros, charlando con vosotros y pues nada, os invito a que os paséis porque normalmente estamos haciendo cosas muy chulas y de hecho pues solemos hacer bastantes sorteitos y suelo regalar algunas skins de PI2, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, estamos haciendo un directo ahí de la beta de Payday 3, que de hecho esto fue hoy, así que prácticamente ya la beta ha terminado. Y bueno, estuvimos pues eso, jugando con este caso Cocomóvil, que es un chaval que suele pasarse bastante por los directos. Estábamos pues haciendo una partida bastante normal. Y bueno, es que debo comentar esto porque si no, no vais a entender muy bien cómo funcionaba. Voy a tener que poner un pequeño contexto y luego ya veis la partida y entenderéis el porqué de este título, ya que, bueno, estaba transcurriendo la partida de forma normal. De hecho, no creo que os ponga la partida completa. Si queréis ver la partida completa, estará en el bot de Twitch. Y en este caso llega un momento el cual es maravilloso, ya que literalmente Coco se queda en una esquina y se buguea y no puede salir de esa maldita esquina. Y básicamente rompe el juego por completo porque hace que las oleadas de enemigos vayan hacia Coco, ¿vale? Hacia esa persona que estaba jugando conmigo. Entonces vais a entenderlo mucho más cuando estemos en la partida, pero vais a ver la brutalidad que era eso, porque prácticamente la persona que estaba fuera, que no estaba dentro de ese glitch, sinceramente, no tenía ningún tipo de enemigos ni nada y la partida era mucho más sencilla. De hecho, contexto, estábamos en Overkill, ¿vale? La dificultad más alta de la beta. De hecho, estaba intentando grabar un gameplay de Overkill para poder traerosla al canal. Y en este caso, pues bueno, si me veis un poquito más apagado, que no hablo mucho, es por eso, de que estoy en directo y normalmente cuando estoy en directo, pues no estoy 5 horas o 4 horas o 3 horas hablando todo el rato, porque si no es que me quedaría seco. Así que nada más, os voy a dejar con el gameplay, os voy a dejar con el videíto, espero que lo disfrutéis. Os voy a dejar también el puff de lo que veía Coco, aunque realmente no hay mucha más cosa que ver. Y nada más, recuerda darle like, suscribiros al canal para más Payday 3 y más cositas por el canal. Tengo planeado hacer bastantes más vídeos de Payday 3, sobre todo son esta beta, dando mi opinión y estas cositas. Y charlando un poco de esta beta. Y nada más, nos vemos en el próximo vídeo. Soy Dinax y también pasaros por el canal de directos. ¡Chao! Bien, vamos, ¿eh? Hay que volver. Yo volvería, ¿eh? Coco, ¿puedes volver? En el juego sí es más difícil, pero la dificultad es más fácil, sí. Eso sí. ¿Puedes volver, no, Coco? Sin problema. Y a reinar armadura. Estoy atrapado. Uf. No me puedo mover. Pero no te puedes mover porque tienes muchos polios, no te puedes mover porque está bugueado el juego. Legolas Reading, cuéntate un chiste en 6 pene. Pene. Lo intento y no puedo. What? Estoy bug. Ay, oh, Dios mío. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. ¿En serio, tío? ¿En serio te has bugueado? ¡Ay, Dios! A ver si hay, tío. ¿No? ¡Hostia! Te has quedado bugueado con esto, tío. ¿Y si tiras una flashbang aquí? No. Se ha bugueado con el este, tío. Ya he intentado interactuar, Coco. Ya he intentado interactuar. No puedo. Me cago en Dios, chaval. Lo único que puedo hacer es hacer esto, apagar todo y bajarlo por largo. No, no se puede hacer nada. Sí. Fijaros, está en pleno asalto y no hay ni Dios. Porque está todo el mundo allí. No hay mucha poli, ¿eh? What? No hay mucha poli, ¿eh? What? No hay nadie. What? ¡LOL! ¡LOL! ¡Hostia, el bulldozer! ¡LOL! ¡Hemos bugueado el juego, chavales!
What? Coco, graba tu punto. Graba tu pof, tío. Coco, graba tu pof. Bueno, pero vienen bastante pocos polis, tío. A ver, supongo que ahora cuando Dallas esté en custody me entrarán más, ¿no? Pero... What, chaval? What, chaval? ¡Hostia, que viene mi padre! Viene mi padre con las notas. Madre mía. Viene mi padre con las notas. Viene mi padre con las notas. Mira eso, mira eso, mira eso, mira eso. Ay, no, 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 que me pillan. Me dan agro. No, no, no. Es que estamos. Es que mira. Está aquí dentro y no lo pueden matar. ¡Ah! ¡Hostia, qué bueno! Vaya bugazo, chaval. Mira tú. ¡Ah! Claro, no lo pueden matar. ¿Puedes reanimarlo? ¿Puedes reanimar a Hoxton? No, ¿no? ¡Qué bueno, tú! El bug. ¡Dios, el fucking bug, chaval! ¿Qué es esto, tío? ¿What? ¿Pero y este bug, loco? ¡Qué bueno, loco, qué bueno! ¡Mira! ¡Ah! ¡Hoxton apareció y Dallas también! ¡Hoxton! ¡No! ¿Y qué me va a pasar a mí? ¡Oh, shit! ¡No! ¡Ahí voy, San Pedro! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Ah! ¡Qué ahora estoy yo aquí! ¡No! ¡No! ¡Estamos condenados! ¡Estamos condenados, Coco! ¡No, Hoxton, dale! ¡No! ¡Ay, qué bueno! ¡Ah! Dios, hay que hacer vídeo de esto, ¿eh? Buah, hay que hacer vídeo de esto, ¿eh? Buah, qué bueno, vamos a hacer vídeo de esto. Esta noche tenéis vídeo de esto, tío. ¡Oh, qué bueno! ¡Buah, qué bueno, tío! Vamos a reiniciar, Coco.